de seguir el canal de YouTube, Dios me lo bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros traemos a este canal de responsabilidad social empresarial. Nosotros, como firma de abogados litigantes, Guerrero y Guerrero, siempre estamos a la vanguardia, siempre tratamos de tener la cronología de todas las leyes que salen durante la semana. Y a través de este canal queremos siempre nosotros traérsela a ustedes de forma resumida. Hoy quiero hablar de un tema muy, muy, muy importante. Cada vez vemos en las calles que hay más accidentes de tránsito. Pero tal vez eso es producto de que la gente anda desesperada, la gente anda muy apurada, la gente tiene mil problemas en la cabeza. A mí recientemente, en un estacionamiento en un mall, un joven, y bueno, que estaba pensando tantos problemas, echó para atrás y me colisionó. Siempre uno de los requisitos para tramitar la placa y el registro único vehicular, ahora es la calcomanía, se requiere de una póliza. Pero a ver, recientemente salió una ley, la ley 320, del 24 de agosto del 2012, esto es una ley reciente, y esta ley lo que habla es que modifica el artículo de la ley 14 de 1993 y la ley 122 del 2013, relativo al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y dicta otras disposiciones. Bien, ¿qué sucedía? Lo que sucedía es que una persona durante todo el año estaba sin seguro de accidente. Cuando venía el periodo para tramitar la placa y el registro único vehicular, usted tenía que tener un revisado. Usted tenía que ir a un taller para que el taller evaluara las condiciones mecánicas, le tomara una foto y posteriormente se enviara a la autoridad de tránsito y transporte. Pero ¿qué pasa? Que en ese trámite del revisado, cuando le estaban haciendo el trámite, vuelvo y lo digo, automáticamente aparecía en la pantalla: no tiene póliza de seguro. Entonces la persona corría, llamaba a una empresa, le daban la póliza, hacía el revisado, pero al mes siguiente cancelaba la póliza. Bueno, esta ley dice lo siguiente: todo propietario de vehículo de motor o unidad de arrastre deberá mantener plenamente vigente. Ojo, usted no puede volver a hacer lo que muchas personas o algunas personas hacían, que apenas hacía su revisado, sacaba la placa, cancelaba la póliza. Dice: plenamente vigente en todo momento la póliza de seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito requerida por el reglamento de tránsito al momento de obtener el certificado de inspección vehicular, el revisado, o de comprar la placa vehicular de dicha circulación o calcomanía de permiso de circulación en el municipio. Sigue diciendo la ley: a todo propietario de vehículo de motor o unidad de arrastre que transite en el país o llegue a sufrir un accidente de tránsito sin tener la póliza de seguro obligatoria básica de accidente de tránsito plenamente vigente, se le retendrá la licencia de conducir. Bien, vamos a hacer un paréntesis aquí. Si usted colisiona a alguien o lo colisionan a usted, porque la ley es reciente, a ver, yo soy abogado y voy a darle mi interpretación de la ley. Cuando usted colisiona o lo colisiona y llega un policía de tránsito, lo primero que le pide es la licencia y copia de la póliza de seguro. Dice esta ley, vuelvo y repito: a todo propietario de vehículo de motor o unidad de arrastre que transite en el país o llegue a sufrir un accidente de tránsito sin tener la póliza de seguro obligatorio básico de accidente de tránsito plenamente vigente, se le retendrá la licencia de conducir sin perjuicio de otra sanción que establezca el reglamento de tránsito. La licencia de conducirle le será devuelta cuando el propietario presente su póliza de seguro obligatorio. Hay que tener un poco de cuidado aquí por lo siguiente.
Si a usted lo colisionaron y llega el policía y usted no tenía la póliza, no es que usted en ese momento es culpable, porque la persona dijo, yo hice el accidente, pero por el solo hecho de no tener su póliza al día, le será retenido su vehículo y se le quitará su licencia. Por eso es que yo recomiendo que esta ley, la ley 320 del 24 de agosto de 2022, toda aquella persona que tiene un vehículo que se movilice por la ciudad, tiene que entender esta ley y tener su póliza al día. ¿Y qué es una póliza al día? Bien, cuando usted va a una aseguradora, la aseguradora dice, esta póliza tendrá vigencia por el periodo de pago. Si usted pagó el primero de cada mes y son todos los primeros y el 30 se venció y el primero usted no lo pagó, usted no está cubierto. ¿Y qué significa eso? Que si usted colisiona, el seguro no va a ser responsable. Entonces, es importante que entendamos un poco esta ley. Sigue diciendo, a todo aquel que circule sin contar con su respectiva póliza de seguro obligatorio, básico de accidente de tránsito, plenamente y vigente, y se ve involucrado en un accidente de tránsito que haya causado lesiones corporales o daño a la propiedad ajena, según la resolución del juzgado de primera instancia, le será retenida la licencia de conducir y el vehículo involucrado en el hecho por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte, y le serán devueltos una vez cubiertos los daños ocasionados a terceros. Los gastos que se generen por la retención y custodia del vehículo correrán a cargo del propietario. Entonces, nosotros queremos siempre advertir, hay un dicho que dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Queremos hacer un llamado a todos los suscriptores de este canal de YouTube para que siempre escuchen nuestras recomendaciones como abogados y eviten que sean sancionados su carro removido con grúa, porque no solamente tiene que pagar la póliza, la sanción y el depósito, o quien dice el patio, donde le llevarán su carro. Entonces, recomendación, es más fácil que ponga su póliza al día. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 15. Abajo aparecen nuestros teléfonos, aparecen nuestras redes sociales. Para cualquier información, usted puede contactarse a nuestro Instagram. Yo no respondo, bueno, respondo muy poco, que a nosotros le escriben miles de personas por mes y es bastante cansón, porque yo soy abogado, para estar respondiendo. Entonces, abajo aparece un Instagram, síganos en el Instagram y allí nosotros podemos atenderle. Bendiciones.